estamos en la puerta abierta haciendo el cuarto programa de esta semana y mañana vamos a terminar, vamos a hacer los 5 días y ya estamos llegando a casi fin de año. Creo que quedan 18, 19 programas y bueno, ya llega el momento en que uno empieza a pensar en el descanso. Pero vamos, seguimos con entusiasmo. Hoy finalmente terminó esta campaña proselitista que nos abrumó, cansó. Los dos candidatos estaban muertos, se caían a pedazos. La señora de los dos, muerta. Y la verdad es que ya estábamos cansados de escuchar a alguien que hablaba mal del otro y el otro que decía no ser lo que el otro le decía. Y llegamos y tenemos que finalmente optar, ya que casi ni siquiera es elegir el domingo que viene. Y lo que dije yo antes del 25 de diciembre es lo que quiero decir hoy. El voto debe ser un voto responsable. No es un chiste, no es, a ver qué pasa. Hay que pensar, hay que evaluar, hay que decidir. Hay que tomarse el tiempo de orar para que el Señor nos guíe. Cada uno después decidirá quién le parece mejor y votará a quién le parece que puede ser el mejor presidente para el futuro. Pero no se puede ir negligentemente, perezosamente a una elección de este tipo. Así que yo hago un llamado, un llamado a ser cuidadoso y a no dejarse influenciar y tampoco hacer un voto tan egoísta. Dice, si me va a ayudar a mí, lo voy a votar. Si no me ayuda, no lo voto. Esto es muy limitado, tiene patas muy cortas eso. Yo tengo que pensar no en lo que me puede significar a mí, sino que puede significar al país, a las futuras generaciones. Estamos cerrando una etapa de odio, una etapa de enfrentamiento, una etapa en donde amigos se han peleado entre ellos y no se hablan, familiares, familias se han dividido y no se hablan. Algo que ha sido generado desde arriba porque alguien dijo, y esta gente lo cumplió a rajatabla, dividir para reinar. Y yo creo que viene una etapa diferente, una etapa en la que tenemos que tratar de superar estas diferencias y decir, vamos entre todos, a mirar hacia adelante. Y cuando pensaba en esto poquito que voy a decir, porque el invitado de hoy tiene tantas cosas que contarnos que no quiero robarle tiempo, recordaba que en algún momento Martin Luther King, luchando por defender los derechos de la gente afroamericana en Estados Unidos, se paró delante de una multitud allí en Washington y su famoso sermón o discurso, "Yo tengo un sueño, I have a dream". Y yo quiero decirle, tengo un sueño también. Yo tengo un sueño. Un sueño que seamos capaces de vencer todas estas diferencias y podamos juntos mirar hacia el futuro. Y en esa oportunidad, y tiene un poco que ver con lo que nos pasa a nosotros, el himno que cantó la congregación fue este. Porque han tratado de generar esto, pero yo quiero contestar a eso. No tenemos miedo. No tenemos miedo, no tenemos miedo, nunca más. Quiero que mi país sea feliz, con justicia y que han tratado de infundir miedo, no vote a este, va a pasar. No tenemos más miedo los argentinos. Vamos a mirar adelante, unidos, y vamos a tratar de hacer de este país el país que todos nos merecemos, especialmente nuestras futuras generaciones. Mi invitado es alguien que ha venido al programa y que tiene un trabajo increíble.
y que tiene una tarea envidiable, pero también muy peligrosa, porque representando a las Naciones Unidas, su tarea es viajar por todo el mundo y ver cómo ayudar a los campos de concentración. El arquitecto Fernando Murillo. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Bien? Muy bien. ¿Es verdad todo lo que digo? Sí. Te envidiamos el trabajo, pero no tanto. Ah, seguro. Manontropo. Y seguís viajando como funcionario de las Naciones Unidas. Sí, Sí. este año he estado bastante activo también. Particularmente referido a los campos de concentración de refugiados. Sí, en general A los yo. campos de refugiados, Sí. perdón. Saquémoslo de concentración. Sí, a los campos de refugiados. Sí, yo ya hace, como he contado en otros programas, cerca de 20 años que vengo trabajando en todo lo que se denomina integración de refugiados. Todos los refugiados tienen etapas, cuando llegan a un país donde están en un campo, pero posteriormente un poco lo que se intenta es integrarlo dentro de la propia sociedad que lo recibe, hasta o se resuelva el conflicto de donde vienen y retornen, lo que se llama la repatriación. Sí. O si no se resuelve y el refugiado decide y el país está de acuerdo en integrarlo, generar las condiciones para que pueda ser integrado, desde el punto de vista legal y también, por supuesto, la cuestión de la infraestructura, que es lo que yo más me ocupo Claro, como arquitecto. como arquitecto, sí. Vamos a mirar algunas estadísticas, pero se habla, yo creo, di esta cifra hace unos días, de unos 60 millones de refugiados en todo el mundo, algo así. Sí, 56 millones. 56 millones. Y déjame hacer una primera intervención que me parece muy buena a la audiencia transmitirle. Cada año estamos batiendo récords. Si ponemos la primera imagen. Esa de las fotos, Sí. el gráfico El de la, no esa gráfico. no, de las columnas. Sí, pero si querés, dejala ese y empezamos, que es. En la Segunda Guerra Mundial, con Sí. toda la devastación que produjo, hubo 24 millones de refugiados. Algunos dicen que fueron 26, pero no Bueno, ahí hace mucho estamos. la cuestión. Ahí Hoy está. estamos en más del doble, ¿sí? Y esto en los últimos 10 años, en la última década, ha ido creciendo significativamente, ¿sí? Como pueden ver, pasó de 34, de 42, hasta llegar a hoy, que estamos en 59. 59, sí, prácticamente 60 millones. O Sí, sea, sí. esto lo que nos está indicando es una crisis realmente muy profunda a nivel mundial, que no sé hasta dónde todos los habitantes de este planeta estamos mentalmente preparados, ¿no? Para decir, estamos enfrentando una crisis con muchos factores, porque esto es la sumatoria de todos. Lo más evidente es la primera imagen, que es los famosos migrantes en el Mediterráneo muriendo, ¿no es cierto? La foto del chico y demás. ¿Por qué querías? Mostremos la foto del No, barco la ese. primera imagen era para ponerle un poco de clima distinto al programa. Digamos, Sí. nos hemos sufrido bastante en este último tiempo viendo migrantes muriendo. Entonces yo quería mostrar esa primera imagen, que era el barco, y esto es Sur Sudán, que es uno de los destinos donde he estado más tiempo. Esa imagen es de un barco que trae retornados. O sea, si hablamos de categoría, así como están los refugiados, que son personas que escapan de su país y van a otro, del momento que cruzan la frontera, adquieren lo que se denomina como estatus de refugiado. También está el sentido inverso, el retornado, el que estuvo refugiado en otro país y regresa. ¿Y regresa o lo No, no, regresan? regresa. En este caso, Sur Sudán, fue una diáspora de cerca de 4 millones de personas que se fueron a todo el mundo, Estados Unidos principalmente, que regresan a su país de origen voluntariamente. O sea, nadie los echa. Ellos quisieron regresar y regresó aproximadamente unos 2 millones, ¿sí? Y ese barco que aparece ahí, que parece, porque las condiciones que se las ven son muy parecidas a lo de los otros, a los que naufragaban. Por lo menos no se parece a un crucero del Caribe. No, no, No. totalmente. Pero digo, quiero destacar la voluntad de muchas personas de regresar a su país de origen. Esto sobre todo a veces no se conoce, se piensa que un refugiado es alguien que abusa del país que lo recibe, que hay casos, por supuesto, pero hay enormes casos, yo diría la mayoría, donde el refugiado quiere volver a su lugar de origen y lo Quiero. hace de hecho. Lo hace. Interesante. Ahora, las Naciones Unidas comenzaron allí después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? No me acuerdo bien el año, y se encontraron que ya tenían que solucionar el problema de cuántos millones
24. Sí, eran entre 24 y 26 el año 49, claro, ¿sí? Cuando se pero crea. Esos refugiados se acomodaron de alguna manera. Esos refugiados estaban en Europa. Eran todos los países europeos que muchos migraron a otros países, incluyendo el nuestro, Estados Unidos, muchos se quedaron con ciudades devastadas. Entonces, de alguna manera, una primera misión que tuvo, y para eso se creó el ACNUR, que fue la Agencia para los Refugiados, era la reconstrucción. ¿Sí? Inclusive el Banco Mundial se crea en esa época, que el banco se llamaba el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, porque estaba dirigido a la reconstrucción. Sí. Plan Marshall, un gran préstamo, todo esto va de la mano, ¿no? Sí, sí, sí. Pero a partir de allí empezó a haber cada vez más grupos refugiados. Sí, obviamente desde el año 49 hubo distintos periodos donde hubo una gran cantidad, pero sí se observa en los últimos 10 años particularmente un incremento muy notable por tres factores principalmente. Uno es la guerra, que digamos hemos tenido tanto Afganistán, Irak, después Libia, y ahora Siria. Por otro lado, el cambio climático está influyendo muchísimo en regiones que por falta de agua la gente tiene que emigrar. Y después hay cuestiones de pobreza. O sea, la gente termina migrando porque en los lugares de origen hasta no tendrían alimento y no tendrían oportunidades, que es un poco el caso de nuestro continente, ¿no? Que después vamos a hablar un poquito. Sí. Bueno, aquí estamos con Fernando Murillo, arquitecto premiado. Me acuerdo, yo hice un programa con él. No hablaba con tanta elocuencia en esa época. Me costó 2 horas de programa en Radio Municipal hacerlo hablar. ¿Te acordás de eso? Tengo una idea, sí. Tengo una idea. Y en esa época te invité porque te habían dado un premio porque habías diseñado la ciudad del futuro, algo así que era. ¿Cómo sí, era? Muy interesante ahora que lo mencionas. Era la ciudad sustentable, ¿sí? La ciudad que el programa apuntaba a lo que era la ciudad postindustrial. Un poco era un programa diseñado por una Federación Internacional de Arquitectos que quería plantear ideas nuevas con respecto a qué pasa con la ciudad industrial cuando ya no tiene industria. ¿Cuál es el paradigma? Y nosotros planteamos un desarrollo en uno de los centros comunitarios, que era el de Luminé, que salió un premio, sacó el premio, era como para desarrollarlo, digamos. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Cuando menciona, tengo que explicar porque no todo el mundo entiende. Mi padre lideró la construcción de 5 escuelas, centros comunitarios en el interior, muchas veces he hablado, pero no todo el mundo se tiene que acordar de eso, y uno es frente al lago Aluminé, no precisamente cerca de la ciudad de Aluminé, creo que está a 40, 50 kilómetros, sí está muy cerca de Villa Pehuenia, lugar, anótelo para irse de vacaciones, es un lugar hermosísimo, muy cerca de allí, cuando yo lo visité el primer, segundo año, no había un árbol, ahora está todo forestado, es una cosa hermosísima. A eso se menciona, porque el papá de Fernando, el arquitecto Murillo, Antonio Murillo Luque, era el arquitecto de mi papá. Mi papá le hacía hacer este plano mañana, tarde y noche y eran íntimos amigos y fue uno de los que diseñó aquella escuela, construida diferente al resto. La otra se construyó tipo tradicional, esta se construyó con una estructura de hierro. Que hizo alguien de Rosario, llevaron todas las vigas y columnas de hierro para poder hacerla rápido. Y bueno, Fernando fue premiado, por eso, ¿quién te premió? La Federación Internacional de Vivienda y Planeamiento. Mira, sí. Y ahora que si lo leyeras hoy eso, ¿sigue teniendo sentido? Tiene mucho sentido, sí, sí. Esa experiencia, no solo el premio, sino en general lo que fue participar del centro y de un proyecto de desarrollo y demás, a mí me marcó muchísimo. Se lo decía hace poco a un funcionario del COPADE, que es el COPADE es el Consejo para la Planificación del Desarrollo de la provincia de Neuquén, porque fue mi primera experiencia de tratar con la comunidad mapuche, ¿no? Y empezar a entender lo que es otra cultura, cómo figuran los códigos, lo que es un hábitat para una población o para otra. Sí. Entonces, para mí fue bien importante y sigue teniendo mucho sentido. Qué bueno, bueno. Aquí estamos. Los teléfonos son el 4568-6667. Para aquellos que quieren llamarnos, preguntar, hacer aportes, sugerencias, discrepancias. Y luego el teléfono 15-6041-3585 es el teléfono para recibir mensajes de texto. Fernando Murillo es mi invitado, funcionario de las Naciones Unidas, especializado en el tema de
campos de refugiados. ¿Se calcula cuántos campos de refugiados hay en el mundo? Sí, hay estadísticas, la verdad que no las recuerdo, pero son muchos. El más chico y el más grande, ¿cuántos tienen? Más chicos podríamos hablar de cantidad a lo mejor de hasta de 100 familias, sería lo más chico. Y lo más grande es, creo que el campo mayor que existe está en Etiopía, que tiene cerca de 100.000 habitantes. ¿Sí? Aunque dicen que los campos de refugiados que están al borde de Turquía, claro, de Líbano y de Jordania, que han excedido, están por arriba, sí, de ese número que vos, bueno, mencionas. La otra vez hablábamos de Gaza. Gaza es un enorme campo de refugiados, porque técnicamente son refugiados, ¿no? Sí. Están en una situación así de limbo, y estamos hablando de prácticamente 4 millones de personas, ¿no? Uh-huh. Así que sería el caso mayor. No sé la verdad estadísticamente si es el más grande, ¿no? Ahora, en los campos de refugiados y los refugiados que hoy están en el tema de conversación, más precisamente por lo que sucedió el viernes pasado en París, son los de los sirios iraquíes que se están moviendo hacia Europa. Uh-huh. ¿Visitaste alguno de esos grupos, de esos campos? Sí, obviamente, muchísimo. Yo trabajé no solo en Palestina, sino también trabajé mucho en Jordania y en Líbano, ¿sí? Con lo cual tenía un contacto permanente. Hay muchos palestinos que viven en esta zona, inclusive hasta en Irak. Tengo algunas imágenes, si querés, mostramos sobre justamente... uno tiene la idea del campo de refugiado, y vos hasta hiciste la comparación con los campos de concentración. Claro. En realidad no es exacto. En realidad el refugiado no está obligado a vivir en el campo, excepto en algunos países que tienen regulaciones muy firmes. Pero en general los refugiados tienen una característica de emigrar mucho, de andar por muchos países. De hecho, cuando los refugiados con los cuales yo he trabajado, amigos, digamos, tienen historias fascinantes de haber vivido en 15 países, por ejemplo, y de hablar 10 idiomas, ¿no? Y fácilmente. Entonces, algo que es interesante es la dinámica demográfica, diría, y que un poco para los planificadores del mundo, vamos a decir, la gente que está mirando cómo se organiza el mundo en sentido global, empieza a preocupar. Y quería mostrar una imagen que es, sobre todo en Europa hay mucha preocupación. Yo estuve en Ginebra hace 15 días en una conferencia específicamente. Te muestro algunas imágenes. Este es un caso típico de un desierto, se llama Darfur, es la región oeste de Sudán, donde uno de los conflictos más graves, hablando del cambio climático, es la falta de árboles. Es un desierto, pero en este desierto hay 2 millones de desplazados, o sea, que eran personas que vivían en una región que se desplazaron, y obviamente alojar 2 millones de personas implica que yo tenga que tener ladrillos, que empieza para hacer... Agua, ¿de dónde sacan el agua? Bueno, agua, pero la imagen que tenés ahí es el proceso típico de deforestación, donde las personas, para proveerse de materiales, porque no tengo ramas, no tengo nada, empiezan a armar hornos de ladrillo y producen mayor deforestación. La falta de árboles incrementa el problema del desierto. Sigan pasando. A ver. Esto es una tecnología que es hacer bloques, que justamente Naciones Unidas quiere introducir para que las personas no usen más el ladrillo cocido a leña, sino que usen bloque y construyan con bloque, entonces proveerle de cemento. Obviamente no es nada fácil. Seguimos un poquito más. Esto es un complejo de viviendas construidas donde un poco lo que se buscaba también es evitar esta migración permanente de las personas y asentarlos en un lugar. Se invirtió bastante plata en términos de que la gente tenga su vivienda, tengan pozos de aguas compartidos donde se asienten y no continúen migrando, ¿no? Sí. Esta es una escena típica donde uno habla con los jefes tribales. Muchos de ellos son exguerrilleros. ¿Sí? Hay una guerrilla muy fuerte en esa zona donde los problemas de pobreza y los problemas de lucha armada están superpuestos permanentemente. O a veces a mí me pasaba, para ir a hablar, ¿por qué no introducimos la tecnología del bloque? Terminabas hablando con un jefe guerrillero, y eso es una realidad cotidiana en estos lugares. A la vez muchos son muy razonables y quieren el bien de su pueblo, pero no tienen otra opción que tomar las armas para llevarlo adelante. Si seguimos viendo imágenes, estas son como tipologías. Hay muchos tipos de vivienda, construcciones rápidas, como el centro comunitario que mencionaba recién. O sea, esta cuestión de la urgencia y la búsqueda de asentar población, que es un poco el eje central de Naciones Unidas en todos estos programas, ¿no? Esta es una casa más desarrollada. Esta es una casa hecha con... Es interesante esta casa porque es de bloque de adobe. No tiene cemento, solo tierra comprimida, pero usando una serie, lo que se llama la goma arábiga. Eso te da un tipo de vivienda. Nosotros buscamos, una de las quejas típicas de los refugiados es que las viviendas que nosotros hacemos son muy chiquitas.
Entonces buscaba hacer viviendas más grandes, porque muchas veces tienen razón, son familias extendidas, son muchos, y una solución de una unidad muy pequeña no les sirve realmente. Y muchas veces el disponer de vivienda y agua hace que una persona quiera radicarse y no seguir migrando. Esto es Yuba, esto es la capital del Sur Sudán, y a mí me gustó esta foto porque es la vivienda que aparece ahí en turquesa, es la vivienda que hicimos nosotros, que ellos pintaron. Y rápidamente ya tenían un pozo de agua y armaron una especie de comunidad, ¿no es cierto?, donde ya se asentaron y empieza a tener una vida y una economía. Empiezan a producir alimentos, empiezan a vender. Esto es un barrio en las afueras de la ciudad. Construcciones tradicionales hermosísimas, esto sí. Es lo que hace la gente tradicionalmente, y es muy bueno, nosotros lo tomamos como ejemplo porque esto lo hizo el propio jefe de familia. Pero uno de los problemas es que es bastante lento para hacer, entonces uno lo quiere tomar como una tipología de hacerla masivamente, bueno, necesitamos muchos artesanos para poderla hacer, pero al mismo tiempo es bueno para generar empleo también, las personas pueden trabajar. Esto se hace todo con paja, ¿sí? Paja trenzada, sí. Y con una forma de bóveda. Y digamos, para vivir allí es súper cómodo, porque es muy fresco. Pero no tiene ventana. No, no tiene ventana. Sí, lo que pasa es que en el clima de Sudán, el no tener ventana, pero tener un material poroso donde tiene algún tipo de ventilación, es bastante bueno, porque está permanentemente en sombra. Sí, son temperaturas... altísimas, sí. Estamos hablando de los 49, 50 grados de temperatura. Señor. ¿Y eso? Esto es Ruanda. Esto es un programa también de... Ruanda sería otro buen ejemplo. Ruanda es un país que tuvo, como todos sabemos, un genocidio muy terrible en el año... 10 millones de personas. Sí, 7, ¿no? 7. Sí, en el año 94, pero posteriormente una serie de programas que se realizaron y demás. ¿Del año? 94. 94, sí, claro. Sí. Vos sabés que la iglesia de Rick Warren adoptó Ruanda y estás invirtiendo muchísimo trabajo allí. El tema es que los que se fueron de Ruanda están en un campo de concentración en Kenia, creo. Están en todos lados, ¿no? Si querés hablamos de Ruanda, pero es un tema grande de los Hutus y los Tutsis. Yo este año que estuve en Zambia me encontré una comunidad muy grande de ruandeses, sí, que el gobierno de Zambia les otorgaba ciudadanía, pero ellos no querían aceptar la ciudadanía porque en algún momento querían volver a Ruanda, ¿sí? Es un conflicto bastante profundo que sigue estando. El de las dos tribus. El de las dos tribus, los Tutsis con los Hutus, aunque de alguna manera este proceso de desarrollo que mencionaba recién lo está reduciendo bastante, inclusive uno, sobre todo a los Tutsis, les pregunta cuál es tu tribu y ellos dicen, no, yo soy ruandés, no tengo tribu, que es como un cambio importante respecto a su propia historia, ¿no? Sí, hay que entender que son dos tribus que mutuamente se mataron a miles de millones, 7 millones, y no en mucho tiempo. Así que todas las familias han perdido hijos, padres, tíos, y si allí no hay un proceso de regeneración, de perdón, esta guerra puede seguir por años. Sí, que... seguro. Igual lo tomo como un caso positivo porque sí, desde lo que fue el genocidio a hoy, yo estuve en Kigali, que es la capital de Ruanda, hace poco, y se observa un proceso muy virtuoso de desarrollo, o sea, como la ciudad está consolidada. Cuando yo trabajé en los 90 era una ciudad destruida y hoy le es muy grato ver un proceso de progreso, ¿no es cierto?, generalizado. El pueblo de Dios jamás tendrá miedo, dice, mayor es que está con nosotros que con que está con el mundo. Bueno, gracias, mensaje texto, no me dice quién es. Jorge Díaz de Santa Fe, saludos al arquitecto Murillo de parte de los del Camino. Muy agradecido por su colaboración en nuestra provincia. Mirta de Mendoza dice, no estoy de acuerdo con el mensaje sobre política. Me molesta que guíe a los televidentes por quién debería votar. Bueno, acepto su opinión. Yo no guía a nadie. Le dije que tenemos que orar para saber a quién vamos a votar. Fernando, volviendo a lo que está sucediendo hoy, a esta tremenda, incontenible migración de Siria y de Irak, que está pasando por Siria y que se mete por Turquía, Líbano, ahí están en el borde de Jordania. ¿Estuviste cerca de eso también? Sí, déjame contarte algo más reciente. Como te mencionaba recién, yo hace 2 semanas estuve en Ginebra en una conferencia en el Palacio de Naciones Unidas
invitado por la Organización Internacional de las Migraciones, donde el tema central fue justamente analizar primero el impacto de las migraciones en el mundo, pero puntualmente en Europa, que es un poco el objetivo muchas veces de todos estos grupos muy vulnerables. Y me resultó muy grato que ellos se invitaron, no me acuerdo el número, eran como 300 intendentes de todo el mundo. Yo moderé una de las mesas. En esa mesa participaron personas de América Latina y también de Europa y de África. Y me resultó primero muy interesante por qué habían invitado intendentes, cuando en general esto es una discusión a nivel país, no a nivel municipio. Entonces las personas, los representantes de ahí de la Organización Internacional de las Migraciones me decían, porque nosotros queremos ver, más allá de las leyes que tiene cada país, cómo las ciudades están recibiendo a los inmigrantes y qué actitud tienen. Y habían invitado ciertos intendentes que se han destacado en su labor por hacer un poco más para integrar a refugiados, inmigrantes, etc. Cosa que no suele ser la regla, sino más la excepción. Sin embargo, viendo 300 personas, todos hablando, por ejemplo, estaba la alcaldesa de Madrid, que ella tuvo una frase que me pareció muy buena, en decir, los estados crean barreras. La frontera con México, la frontera misma en España, el Mediterráneo y demás. Pero nosotros, los municipios, somos los que vemos cara a cara, la cara del inmigrante, y somos los que extendemos los brazos. Me pareció muy fuerte como definición, porque era muy claro que, si bien los estados, que son más impersonales, ponen barreras, un municipio, un intendente, le ve la cara al que viene, tiene una actitud distinta. Y ahí quiero tomar algo que te dijo un televidente, que es la cuestión del miedo. Y lo quisiera sacar de la Argentina y llevarlo a nivel mundial, porque lo que yo observé en Ginebra, pero en Europa recorriendo un poco... Antes del atentado. Sí, antes del atentado. Sí. Importante aclaración. Antes del atentado es mucho miedo. Bueno. O sea, la gente tiene miedo, percibe por una parte que... como una ola de personas que vienen a ocupar un territorio propio, digamos, Europa se siente amenazada. Y lo primero que habría que aclarar es que primero, cuantitativamente, lo que recibe Europa como refugiados es bastante chico. O sea, la mayoría de la ola migratoria, digo proporcionalmente, ¿eh? No te asustes. No, pues pusieron... se les escapó el dedo y salieron... Ah. Sí, generalmente se usa eso al final del programa. ¿Sí? No me confundas. Digo, proporcionalmente, la mayor cantidad de los refugiados están en los países vecinos, no están en Europa. ¿Sí? No. Ahora, Europa lo percibe como que tienen una cantidad inmensa. Los países más afectados son Grecia, principalmente, y Turquía. Turquía no es Europa, pero, digamos, está... país próximo. Quisiera hacerlo. Sí, quisiera hacerlo aparte, pero a mí me parece, estaba el intendente también de Atenas que contaba que ellos están sufriendo una crisis financiera, que a veces nos olvidamos, más una crisis migratoria, ellos realmente tienen una crisis migratoria muy profunda. No obstante, ellos han creado una serie de campos refugiados, están buscando dentro de sus escasez de recursos asistirlos. Uh-huh. Había un intendente de El Salvador que se manifestó cristiano y me pareció, él dijo, la única solución, discutiendo esta cuestión global, la única solución a esta crisis migratoria es recibir con los inmigrantes y compartir, dijo él, el cuerpo de Cristo. A mí me impactó, digamos, porque era una... Que lo diga en una reunión así, ¿no? Sí, sí. Desgraciadamente me olvidé el nombre, me hubiera gustado citarlo, pero... me pareció muy valioso y me pareció también muy claro que una actitud hostil genera miedo. Y es normal, como uy, van a venir los terroristas, en Europa se discute mucho si los dejamos entrar, cuando hoy no, en general no los están dejando entrar, la realidad es esa. Aceptan 200.000, que para estos números, para 59 millones, es nada. Pero esa situación de miedo genera un conflicto mayor, genera una... Y ahora, si queréis, hablamos de Francia, ¿no? Pero poniendo la situación real, la cuestión de los inmigrantes no es la causa de los grandes conflictos de Europa. Europa tenía conflictos antes. Esta crisis puede traer conflictos en Grecia, pero no trae a Europa a nivel continental. Pero, perdón, Fernando, lo que va a provocar toda esta situación es una gran xenofobia, ¿no? Ya la está provocando. Los partidos políticos más refractarios a esta posibilidad, se van a fortalecer. ¿Por qué?
Porque los que están provocando todo este lío son resultado de esa migración. Es decir, vos hablas con 100 personas y te dicen que no vengan a la Argentina, no queremos esta gente acá. Y vos decís, pero no, pero el 99% son gente buena. Sí, 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 pero no quiero. ¿Por qué? Porque ahora todo el mundo, después del otro día, no solamente lo del viernes, sino del lunes, martes a la noche, cuando van y dicen, hay otra célula, barrios enteros dominados por esta cultura, por este espíritu de violencia, es muy normal que la gente tenga miedo. No sé, capaz que no es justo, porque ellos no son culpables, pero explícamelo. Déjame contar una cuestión técnica primero. Es muy distinto un inmigrante, que todos llamamos migrante económico, o sea, alguien que migra para conseguir trabajo, sí, a un refugiado, ¿sí? O a un desplazado. O sea, un desplazado interno, tres categorías. Un desplazado interno es alguien que internamente dentro de un país pasa de un lugar por una crisis a otro lugar. Un refugiado es alguien que cruza la frontera y de acuerdo a la legislación internacional tiene derechos, ¿sí? No es que, porque los acuerdos internacionales los firmamos cuando nos conviene y ahora resulta, cuando tengo refugiado, no me conviene, no lo quiero recibir. Los países están obligados a recibirlos, ¿eh? No es una opción, están obligados. Que no lo hagan, están incurriendo en una violación de las propias leyes que firmaron, ¿sí? El inmigrante económico es otra cosa. Es alguien que fue, buscó trabajo. Un país puede recibir o no de acuerdo a la necesidad de mano de obra que tiene. Ahora, Europa no puede negar la entrada a personas que están perseguidas o están en riesgo su propia vida. Y eso es legislación internacional. Eso es un refugiado. Entonces, me puede gustar, no me puede no gustar, coincido con vos, el intendente de Atenas decía que a raíz de la crisis migratoria tuvieron un aumento en la última elección de los partidos neonazis. Claro. Claramente ellos empezaron a ganar elecciones y es el juego político. Los neonazis dicen nuestros problemas, bien, no es así, pero se usa como excusa política. Sí, sí. Ahora, los derechos de los refugiados están consagrados en todas las constituciones de los países libres. Entonces un país no puede negar el ingreso de refugiados porque no hacerlos significa matarlos, significa dejarlos que mueran. Cuando recibirlo no solo es una pauta de buena convivencia, sino que es una obligación legal. Fernando, yo estuve en Melilla. Melilla es un enclave, se le dice. No sé si conoces. Sí, sí. En África, en Marruecos. El dicho español, más se perdió en Melilla, ¿no? Ajá. Es una pequeña ciudad, pequeña ciudad. Está frente al mar, en el Mediterráneo, rodeada de una barrera de tres. Yo pasé el video aquí porque lo filmé en su momento, ahora no sé dónde está, pero tres vallas de alambre y arriba 6-7 metros, alambre de púa, lo sacaron, lo pusieron. Y todos los africanos venían, cruzaban el desierto de Sahara en algunos casos, venían de la mitad de África, es decir, no estamos hablando de 10 kilómetros, estamos hablando de 2.000 kilómetros. Llegaron allí y la única cosa que querían hacer era saltar. Y los españoles estaban de este lado tratando de que no salten. Los marroquíes los corrieron, me dieron la información que ahora los corrieron. Estaban en una montaña, de árboles aparecían, yo fui, les llevamos comida, canté con ellos, les hablé. Gente pobre, pero con ropa, con celulares. Y querían saltar el cerco porque querían entrar a Europa. El sueño de todo africano es poder entrar a Europa. Refugiados, déjenlos pasar. Esa es la primera pregunta. Pero, perdona, ¿eran refugiados o eran inmigrantes económicos? Porque un refugiado no es algo que yo digo, yo soy un refugiado. Tú tenés que tener evidencias, yo soy del Congo y mi país está en guerra civil. O yo soy de tal tribu, o soy cristiano y me persiguen, ¿sí? Bueno, o soy musulmán y me persiguen también, o sea, en esto las normas tratan de ser universales. A ver, si yo quisiera saltar, y me invento una de esas. ¿Quién puede comprobar si me perseguían o no? No, sí se comprueba. 2.000 kilómetros atrás. No, sí se comprueba.
El ACNUR te da una tarjeta donde vos sos refugiado, vos demostrás tu identidad inclusive y vos sos recibido y te dan asilo como refugiado. Uh-huh. Ahora, la situación que vos estás describiendo de personas que llegan informalmente, incluso muchos de los refugiados son trasladados con financiamiento desde las propias embajadas. Sí. Sí, es otra cosa. Esta gente no son refugiados, los que querían saltar. Ellos te decían que los perseguían, que les habían quemado las aldeas, lo poco que pude conversar. Ahora, está bien, vamos a pensar, Melilla abre las puertas. Medio Marruecos se mete allí. O sea, no es una cuestión tan fácil de decir. No, es súper compleja. Sí, sí. Tan fácil de decir. Tenemos, la legislación dice que lo tienen que recibir. Pero los países no tienen manera de poder recibir a todos. Bueno, para eso los países tienen su política migratoria. Claro. O sea, España, cuando España necesitaba mano de obra, recibía gente de Melilla, o sea, gente del norte de África. Cuando no le conviene, lo cierra. Está bien, son reglas. Pero lo que voy es, yo quiero un poco de sacar esta cuestión de la migración como el peligro de la humanidad, como que si de golpe estas hordas, como se suele usar incorrectamente, porque no son hordas, son personas, ¿no? Mismo el programa que yo te mostraba recién, hacer vivienda, erradicar personas en África es la forma de evitar, claro, esta situación, sí, totalmente. Ahora, cuando una persona está en guerra en Siria y quiere llegar a Europa, cerrar la frontera para que no entre en Europa, o como me contaban, hundirle los barcos donde van los inmigrantes, porque se hace, es terrible. Y esto debe ser condenado. Sí, la otra cosa que debe ser condenada, déjame que agregue, hoy leí que Arabia Saudita tiene 3 millones de carpas para recibir refugiados, carpas con aire acondicionado. No recibió uno. ¿Pero cómo? Ellos son musulmanes, que reciban a sus hermanos musulmanes. ¿Por qué ningún musulmán quiere ir de refugiado a Arabia Saudita? Bueno, ojo, Arabia Saudita tiene una... Ahí sí tienen inmigrantes económicos. O sea, si vos vas a Arabia Saudita, tenés cualquier cantidad de gente que llegó migrando económicamente. Pero en este caso son refugiados. Los está corriendo ISIS, mire, ¿viste? La verdad que no conozco bien la legislación puntual. Porque esta es la gran pregunta. ¿Por qué quieren ir todos a Alemania? ¿Por qué no van a Arabia Saudita, a Kuwait, a Emiratos Árabes? Ojo, la mayoría tiene... Hablamos de Siria. En Siria el gran destino es Turquía, no es Alemania, ¿eh? De hecho, en Turquía el problema es que tienen demasiados. Supongo Turquía que estimula que compartan. Pero por lo menos lo que yo he visto no... Cuando estuve en Turquía, sacábamos el tema de la Armenia, ¿no? El genocidio armenio, del que ayer hicimos mención con la visita del doctor Eduardo Bedrosian, estuvo aquí. Y ellos no saben cómo explicártelo, pero dicen, no somos tan malos. Tenemos 2 millones de refugiados a los que estamos alimentando todos los días. Dos millones. Es un país. Sí, sí. Y es verdad, y lo hacen. Déjame que lea un par de mensajes. Rosy Salazar, desde Villa Bermejito. Estamos mirando el programa junto a mis hijos. Quiero bendecir a usted y al ingeniero, arquitecto. No se confunda, porque los arquitectos no soportan que le digan ingeniero y a los ingenieros no soportan que le digan arquitecto. Yo no tengo problema, así que está todo bien. Dice, muy interesante la charla. Elba de Rosario, el domingo en nuestra iglesia oramos por nuestro país y las autoridades actuales y futuras. Eso es lo que hay que hacer, porque la Biblia nos dice que tenemos que orar por las autoridades. Yo te provoco, porque yo coincido con vos que... Hay que hacer dos cosas. En primer lugar, responder a esta crisis humanitaria. Y la segunda es ver cómo solucionar el problema en el origen. Mm. Y fue muy interesante un comentario que hizo el periodista de Clarín ayer. Y él dice, fíjense lo que sucedía en la zona de Camboya, Vietnam, Laos, Tailandia, cuando era la guerra, cuando estaban en guerra, especialmente la guerra de Vietnam y la guerra de Camboya, que fue una guerra interna, no la de Camboya, todo el mundo se iba. Y nadie quería vivir ahí. Pero bueno, finalmente, dice, en Vietnam se comenzó un proceso de orden y hoy es el segundo exportador de arroz. Ahora todos quieren volver, volver.
Entonces este periodista decía, ¿por qué no ayudamos a los países a que se reconstruyan y sean lugares donde todos los que se fueron quieran volver? Porque lo que vos nos contás, yo creo que es el anhelo de todo. Mira, yo he conocido argentinos que viven en Estados Unidos. Y vivir en Estados Unidos es una cosa muy especial, porque es tan lindo todo. Tan fácil comprarse un auto, tan fácil comprarse una casa. Pero aún la gente que llegó a tener una buena posesión, argentino, añora Buenos Aires, añora Buenos Aires. La semana pasada estuvo aquí mi amigo Daniel Lozano y dijo, pues tengo mis dos hijos allá, si no, ya me vendría, ya me vendría. O sea que, y esto le pasa a los italianos, y esto le pasa a los... El terruño, sí, sí. Y este periodista decía, lo que los países, aparte de ir a tirar bombas, tratar de destruir ISIS, tienen que darle una salida económica para que la gente tenga ganas de volver a su terruño, ¿no? Me pareció interesante porque no se soluciona nada siguiendo con o generando más violencia, porque es fácil entrar a una guerra, lo difícil es salir de la guerra. Esto lo vivió bien Estados Unidos en Vietnam, en Afganistán y en Irán. Por eso no se quieren meter más. Pero ahora, otra vez volvemos a la misma historia. ¿Ves? ¿Cómo va a terminar esto? No sabemos. Pero quizá, en vez de hacer todo eso, poder hacer un plan, como vos mencionaste, el plan Marshall o algo parecido, para ayudar a esa gente a que se quede. ¿Digo bien? Sí, totalmente. Me gustaría hablar de, así como mencionaste Camboya, Zambia. Porque jugamos la experiencia más reciente y que yo creo que deja lecciones bastante importantes para... A ver. Para, bueno, porque... ¿Dónde queda Zambia? Zambia está en el sur del África, está con respecto a Sudáfrica, al país Sudáfrica, hacia el norte. Sí. Es un país mediterráneo, o sea, está encerrado, no tiene salida al mar. Está entre... creo que hay un mapita, pero no quiero... Ahí está, ¿ves? Tiene limítrofe con Namibia, después con respecto al norte está con... Bueno, era lo que se llamaba Rodesia antes. Claro. ¿Sí? Es un país muy amplio. Tanzania. Sí, está Tanzania de un lado. ¿Y cómo es? ¿Muy forestado eso? Es un país bastante... Ahí tenés una imagen, es un país, una sabana típica, ¿no? Con árboles achaparrados, con mucho... Es un país fértil, es muy fértil. Y tiene una característica que tiene poca población, ¿sí? No llegan a 15 millones, que para un país de mucha superficie, ellos buscan atraer población. De hecho, es un país que siempre estuvo en paz, nunca tuvo guerra. Desde su constitución, esto es una casa de refugiados. Yo estuve trabajando en dos campos, uno se llama Mejeba y el otro se llama Mayucayucua. La de atrás, la gris, es una antena satelital. ¿Esta otra también? Son dos antenas satelitarias y los otros son paneles solares. Mira vos. ¿Sí? Que la propia gente lo puso porque no hay electricidad en esa zona. ¿Sí? Zambia, como te decía, estuvo en paz desde su constitución. Y es un país que albergó alrededor cerca de 10 millones de refugiados, ¿eh? De toda África. Y que tuvo una política muy astuta de decir, los refugiados que llegan a nuestro país, nosotros les creamos infraestructura en las zonas fronterizas. Es un país que estuvo rodeado de países que estuvieron en guerra. Inclusive Zambia fue el país que lo albergó a todos los grupos de Mandela, claro. De hecho tiene mucho vínculo con el partido político de Mandela. Y es un país profundamente cristiano y se manifiesta como tal, y su presidente, antes de jurar la constitución, jura con la Biblia, pero con la Biblia abierta. Y es un país que tiene como política migratoria recibir a todo aquel que llega, hasta tienen una serie de recursos para lo que ellos llaman sanar el trauma del refugiado. Todos sabemos que una persona que viene refugiado de una guerra no puede inmediatamente ponerse a trabajar porque necesita un tiempo hasta que de alguna manera sana sus heridas. Estos campos de refugiados están muy bien abastecidos en términos de no solo vivienda, sino infraestructura, escuelas, y dedican mucha inversión a todo lo que es educación. Y me parece como un buen ejemplo, yo estuve trabajando hoy en todo un plan porque el gobierno ahora, estas personas estuvieron cerca de 35 años, entre esos los ruandeses que hablábamos antes, principalmente de Angola, de cuando fue la guerra con Angola. Y ahora el gobierno decidió darles, muchos de ellos volvieron a su país de origen, de esos millones que estaban, quedaron solamente 50.000,
que es un número de muy chico. ¿De los 10 millones? Mira vos. Se repatriaron. Y esos 50.000, el propio Zambia quiere darles estatus de ciudadanía. Para eso les da tierra, les da un lote y les da recursos como para poder construir su vivienda. Qué bueno, para mí es un muy buen modelo, es un buen ejemplo. De hecho, Naciones Unidas lo está estudiando en profundidad como para poderlo replicar en otros países, porque es un país africano que retiene población africana y evita la situación que vos estabas... ¿Pudiste ir a alguna iglesia ahí, Che? Sí, sí, hay iglesias, hay muchísimas. Sí, sí, participé de varias iglesias, muy, de todos los cultos, muy bien. Con respecto al miedo, en Zambia no hay miedo. En Europa hay mucho miedo. En Zambia hay un cristianismo práctico. En Europa hay un cristianismo formal, perdón por los europeos, ¿sí? Pero a mí me parece muy importante este mensaje, pasarlo en decir, miren, que muchas veces a lo mejor nosotros nos explicamos que somos muy cristianos y tenemos valor y demás, pero cuando viene la crisis es el momento en el cual podemos ponerlo en práctica. Exacto. ¿Sí? Exacto. Jonathan de San Pedro, Buenos Aires, muy interesante el programa de hoy. Eduardo de José León Suárez, felicitaciones por el invitado. Dice, estamos con un grupo de vecinos orando por Irak y la paz mundial. Adelante, Eduardo, con todo su grupo. Ayer justamente mencionábamos de esta ciudad, ahora no voy a acordar el nombre de la ciudad, que está siendo invadida por ISIS, es una ciudad iraquí con muchos cristianos. Y tenemos que orar. El pastor Rocamora de Resistencia Chaco, viendo el programa, dice muy bueno, muchas bendiciones. Un abrazo al colega. Yo creo que ya llega el momento de empezar a hacer algún tipo de conclusión. Vos ya le iniciaste, Fernando. El Señor Jesús fue un refugiado. Y encontró en Egipto, y muchas veces hablamos mal de Egipto porque todos tenemos la idea de... del faraón persiguiendo a Moisés y al pueblo de Israel. Sin embargo, el Señor encontró en Egipto el lugar donde poder estar por lo menos 2 años, por lo menos. Interesante que nunca hizo alusión o referencia a Egipto el Señor en ninguno de sus mensajes, pero en la historia está. José y María fueron alertados por el ángel y se movilizaron. Algunos especulan que no fueron ellos dos solos con el nene, con el bebé, sino que fueron todo un gran contingente familiar. Y en la historia del pueblo de Dios encontramos muchas veces este movimiento de personas o de individuos que encontraron refugio en un país vecino que los aceptó. Y esto está en el ADN del cristianismo. El Señor, y especialmente el apóstol Pablo, dice que un cristiano debe ser hospitalario. Mm. Hospitalario. Recibir al necesitado. Una cosa que me impresionó de las noticias de ayer es que esta chica que mataron, la madre de esta nena que apareció, gracias a Dios, ayer, Mía, y este hombre que la encontró era un cristiano evangélico allí en Junín, la chica tenía una costumbre rara, era pobre, tenía 2 hijos, casi vivía de la ayuda de los padres y del barrio, pero cuando había una persona necesitada, la llevaba a su casa, le daba de comer. Y sorprendía a todo el barrio, ¿no? Alguien puede decir, bueno, mirá cómo terminó, terminaron matando. Pero esta es una contingencia, la actitud. Y nosotros por temor o egoísmo hemos dejado de tener esta actitud de apertura, ¿no? Entonces ahora nos encerramos, tenemos rejas, cada vez más rejas, más encerrados, los que estamos encerrados somos nosotros, y pensando que todos son delincuentes, no nos damos cuenta que estamos dejando sin auxilio a alguien que podría haber sido el Señor Jesús. Contame tus próximos viajes, ¿cuáles son? Tengo pensado volver a Zambia. Estoy trabajando bastante ahora acá en el país. Háblanos, porque ibas a hablar de Latinoamérica. Sí, Latinoamérica.
Comparativamente, Latinoamérica no tiene un peso muy importante en cuanto a refugiados, excepto Uruguay, que ha recibido proporcionalmente un número bastante importante. Pero sí tiene mucha migración interna y creo que Latinoamérica, me parece que podríamos estar muy orgullosos, que los marcos regulatorios de las leyes migratorias en Latinoamérica son muy favorables para los inmigrantes. De hecho, suele producir molestia acá en la Argentina la presencia, ustedes saben que Argentina, después de Costa Rica, es el país que tiene más cantidad de población inmigrante dentro del país. Y que la legislación permite hasta que adquieran estatus de ciudadano. Sí. Esto obviamente es muy bueno porque permite la inclusión y evita la situación de segregación de las personas, ¿no? No, iba a decir también que Latinoamérica cambió, que es, así como era un continente que expulsaba población, en la última década, en el último censo, surgió que aumentó, se redujo la cantidad de latinoamericanos hacia Estados Unidos y Europa, e incrementó los latinoamericanos que empiezan a migrar entre países. Y esto es muy bueno, por alguna manera está marcando que hay un cierto progreso a nivel de la región que hace que eviten que migre fuera de la región y se queden dentro de la misma, ¿no? Y está sucediendo, por lo menos en España, mucha gente de Centroamérica que se vuelve. Sí, sí, sí. Porque claro, la crisis en España es una crisis muy seria, parece como que están saliendo, pero mucha gente que fue buscando trabajo y que había conseguido trabajo, se quedó sin trabajo. Los españoles no consiguen trabajo. Y muchos de ellos empezaron a descubrir que no estaban tan mal en su país. Por ejemplo, ecuatorianos que han vuelto, ¿no? Bueno, Ecuador y Bolivia son dos países que han tenido un crecimiento muy importante y han un flujo de retornos muy importante. Yo, de hecho, estuve en Bolivia bastante últimamente. Y es muy divertido que los que vuelven con ahorro, construyen casas inmensas y les llaman las eurocasas, ¿no? Entonces se dan estos procesos y que es muy bueno porque el boliviano que vuelve ya trae una expertise y un conocimiento que lo incorpora a su propio país, que es un poco un círculo virtuoso, ¿no? ¿Y esa foto qué es? Bueno, esto es El Alto. Esto es un fenómeno para mí muy interesante. El Alto es un municipio que está al lado de La Paz, la capital de Bolivia, donde es prácticamente una explosión de crecimiento de desarrollo urbano. O sea, estos son migrantes internos, son a partir de las mejoras que ha tenido Bolivia, había una migración muy grande del campo, de la zona, sobre todo los Aymara, que viene y se asientan y se ha transformado en una ciudad nueva, digamos, ¿no? Pocas calles, salvo que esa que está allí. Y nada de revoque exterior. Es la típica de Latinoamérica. O sea, construir con ladrillo hueco y sin revocar, ¿no? Sí. Es Colombia lo mismo, Medellín y todo lo que ha sido el desarrollo. Y aquí también, ¿no? Sí, acá también. Es típico del sector popular, ¿no? Hablando de grupos que regresan, a principios del siglo pasado vinieron un grupo de Turquía a la Argentina y muchos se volvieron. ¿Sabés qué se llevaron? La costumbre del mate. Sí. Entonces, uno dice, no sé ahora, pero podía caminar por algunos pueblos alrededor de Damasco y había gente tomando mate en la vereda. Y se exporta yerba mate a Siria. No sé ahora con este lío, ¿no? Pero muchos que vuelven se traen, ¿no? Ese tipo de cosas. Sí, a mí me impresionó mucho en Siria el vínculo con la Argentina. Primero, ¿sí? Cómo conocí, sí, sabían muchísimo. Por la cantidad de sirios, nuestra principal migración árabe en la Argentina, que es el 12% de la población, proviene de Siria. De hecho, bueno, tuvimos hasta un presidente, ¿no?, descendiente de sirios. Entonces el vínculo es muy fuerte. A mí me parece que el vínculo de Latinoamérica con los países árabes es muy fuerte. Bueno, ¿vos pensás que van a venir de estos refugiados que hay en el borde de Siria, en Jordania, el Líbano, Turquía, pueden llegar a venir un grupo aquí a Latinoamérica, en particularmente la Argentina? Mirá, yo lo que observo es que en general los refugiados prefieren quedarse en los países limítrofes, como te decía antes. No, ellos no quieren migrar ni a Europa, ni a Latinoamérica, ni a ninguna otra región. Si hay algún tipo de estímulo, obviamente, como cualquier persona necesitada podría tomarla, o a Estados Unidos, pero por lo menos es bastante difícil lograr el estatus de refugiado, esto que hablábamos antes, porque implica una erogación por parte de los estados, ¿no? En las Naciones Unidas, ¿cuántos millones invierte por año en los refugiados? Ah, no te podría decir, pero muchos. Muchísimos. Sí, sí, no tengo el número. Debe ser uno de los, digamos. Tiene una agencia especializada, en lo que se llama la agencia
el ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, o sea, que está dedicada solamente a proveer apoyo a la población refugiada en todo el mundo, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Vos trabajás en esa? Sí, sí, yo los últimos contratos los he tenido con el ACNUR. Uh-huh. Bueno, qué lujo tenerte, Fernando, ver cómo Dios te está utilizando en todas partes del mundo. Uh-huh. Y nos deja... A mí me deja con muchas ganas de algún día acompañarte en un viaje. Dora de Corrientes manda bendiciones, está contenta porque no tenía señal y ahora nos puede ver. Bueno, muchísimas gracias a todos los que han llamado. Y quizá el corolario de esta entrevista, ¿no?, es este llamado que nos hace Fernando a no tener miedo y a estar abiertos a ayudar. A veces no nos sale naturalmente, no. A veces tenemos que revisar nuestra teología, revisar nuestros principios y descubrir que, epa, mi abuelo vino de Italia y lo recibieron. Que al principio no la pasó bien, era muy pobre, sí, pero consiguió trabajo y vino con mi abuela de Sicilia. Y mis otros abuelos por parte de mi madre también vinieron, y eran de Abruzzo, Italia. No sé mucho de la historia, pero se hicieron argentinos y amaron esta patria y los recibieron, el país los recibió bien. Y no deberíamos perder. Si alguna cosa buena tenemos los argentinos, es que históricamente hemos recibido a los inmigrantes y a los refugiados. La verdad que deberíamos empezar a trabajar para poder seguir siendo en una tierra, como dice el preámbulo, abierta a todos los hombres de buena voluntad del mundo. Uh-huh. Hoy, este año se cumplen, yo no pude ir y me vuelvo a lamentar, el fin de semana anterior iba a ir a Trelew y Gaiman a celebrar los 150 años de los inmigrantes galeses. Y ellos ya son argentinos de pura cepa y recuerdan, añoran y tienen la cultura, pero son argentinos. Y así somos nosotros, la gran mayoría de los que estamos aquí en las grandes ciudades somos descendientes de inmigrantes que un día vinieron y encontraron en esta patria un lugar donde vivir en paz y desarrollar su vida y tener familias. Y ahora nosotros, los nietos, ¿vamos a ser tan desagradecidos que le vamos a cerrar la puerta, le vamos a cerrar el corazón a los que, como a nuestros abuelos, alguna vez necesitaron un lugar? Espero que lo pensemos bien. Que tenga una buena noche y que Dios le bendiga. Hasta mañana.